El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo séptimo de San Mateo. Yo quisiera que hoy aprendiéramos una sola cosa, pero que la aprendiéramos muy bien. Quisiera que aprendiéramos que la prudencia cristiana se muestra fundamentalmente en el actuar según Dios. Es que creo que la palabra prudencia se ha ido desvalorizando. Creo que la palabra prudencia se ha ido convirtiendo en un llamado a no actuar. Por ejemplo, hay una situación política compleja. Entonces, seamos prudentes. ¿Y la prudencia en qué consiste? No hablemos, callémonos, no nos metamos. La prudencia se está convirtiendo en un sinónimo de retraerse, no obrar, callarse. Pero resulta que callarse también es una opción. Y resulta que callarse también puede ser una gran falla, puede ser un gran error. No, la prudencia no consiste en retraerse. Habrá ocasiones en que efectivamente lo prudente es, mira, no hay que hablar en este momento. Está bien, no debemos creer que es prudente todo el tiempo estar hablando de todas las cosas. Pero por favor, tampoco caigamos en el otro extremo de que entonces nunca hablamos, nunca tomamos partido, nunca aclaramos las cosas. Eso tampoco es prudente. Otra desfiguración de la prudencia es disimular, disimular. Porque imaginémonos que un amigo me prestó un dinero, bastante dinero, y resulta que pues yo no tengo con qué pagarle y de hecho no pienso pagarle. Y entonces voy a la casa de él y bueno, vamos a compartir, quizás vamos a tomar unos alimentos, un buen almuerzo. Y entonces no hablemos de ese tema, no toquemos el tema difícil, no hablemos del tema problemático, simplemente sonrisas, palmadas, vamos a querernos mucho, vamos a tomarnos la foto, el selfie respectivo, y no hablemos de los problemas. Eso no es prudencia. Prudencia no es evitar el tema difícil. Hay papás que, por ejemplo, dejan en la ignorancia a los hijos sobre temas muy serios, temas muy graves que tienen que ver con el consumo de droga o que tienen que ver con la responsabilidad sexual. Y resulta que hay papás que se mantienen al margen de todo ello, no hablan de ello con los hijos. Muy mala idea. Esa prudencia que intenta mantener al otro en la ignorancia o que evita tocar el tema complicado, eso no es prudencia, eso puede ser irresponsabilidad. Lo que nos muestra Jesucristo en el pasaje de hoy es que la verdadera prudencia, la que nos afianza en la fe, la que construye y levanta la casa según el querer de Dios, siempre implica precisamente eso. Conocer, buscar, preguntarse por la voluntad del Señor y poner por obra esa voluntad. Puede implicar que en algún momento nos insulten, puede implicar que en algún momento nos maltraten, puede implicar que algunos no nos entiendan, puede implicar que incluso nos excluyan. Pero no importa lo que suceda, debemos tener presente que la prudencia no se limita a la cobardía ni tampoco a evitar los temas incómodos. Que Dios nos ayude.